Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Tengo muchas ganas de grabar este vídeo porque creo que es necesario. El título de este vídeo va a ser: no sé qué hacer actualmente con mi vida. Es una realidad, quiero ser sincera con vosotros. Y ahora mismo, en el último vlog, os conté que he entregado mi trabajo final de carrera. Y bueno, básicamente ya está, ya he terminado la carrera. Fui una semana a Canarias, estuvo súper bien porque desconecté. Quería grabar, pero al final no lo hice porque el contenido que iba a generar no se adaptaba mucho a la situación de la inmensa mayoría. Básicamente era una vuelta a la rutina. Yo estaba, pues, disfrutando en ese momento de haber pasado un verano un poco bastante mierdoso con el trabajo final. Estoy en mi casa de Burgos porque si ya habéis visto más vídeos míos, pues he estado todo el verano en el pueblo trabajando y tal. Entonces ya he empezado a traer cosas a Burgos. Mi habitación es súper pequeña, entonces como que he llegado, me ha agobiado mucho. Estoy limpiando todo, estoy sacando todo, he cambiado sábanas, me he apuntado en una libreta un poco lo que tengo que hacer y así para organizarme. Bueno, básicamente quiero que este vlog sea un poco de vuelta a la rutina, organización, centrarme un poco en esta vida porque estoy un poco bastante perdida, que creo que es normal y que creo que nadie nos habla de esta situación, que básicamente es la de terminar de estudiar lo que tenías claro y ahora trabajar o mirar un máster o seguir estudiando. O sea, no sé qué quiero hacer. De momento tengo muchas ganas de generar contenido, os voy a informar, voy a seguir grabando vídeos que la verdad es que me mantienen muy motivada y al final es como también un trabajo para mí, un trabajo que me gusta. Ahora mismo os voy a enseñar un poco cómo estoy organizando mi habitación porque básicamente estoy sacando todo, limpiando todo el polvo y todo eso. Otra cosa que os quería contar es que quiero subir mi trabajo final a Instagram y así, pero creo que hay mucho que contar en ese trabajo final. Es un trabajo final súper íntimo. Me gustaría también contaros como la experiencia, quizá también contaros cómo ha sido 4 años de carrera. O sea, no sé si os parecerá interesante. Yo, ya sabéis, he estudiado diseño de moda y no sé si alguien estaría interesado en que cuente, pues eso, mi experiencia total y absoluta en la carrera, dar mi opinión 100% verídica y real. También mi experiencia con el trabajo final. Voy a seguir limpiando, me voy a poner un moño, voy a seguir a ello porque trabajo. Absolutamente todo, o sea, esto de aquí, que tenía una montaña súper grande de revistas de Vogue, pues lo estoy colocando por toda la habitación. Aquí he puesto unas pocas y creo que ahí arriba voy a poner otras pocas, pero vamos, que básicamente estoy moviendo todo y me hacía falta porque es que al final había sitios que hacía falta pasar el polvo, limpiar, tenía que menear cosas. Al final las revistas Vogue eran demasiadas, casi no me veía ni en el espejo. Bueno, eso, aquí estoy proud de mí misma y creo que va a quedar la habitación muy cookie, aunque ahí en esa pared quiero poner alguna ilustración. No sé qué haré, ya os enseñaré, porque por otro lado también digo, bueno, pues hago yo algo y eso, que nada, que voy a seguir, que todavía me queda trabajo. Pues la verdad es que tengo un mogollón de revistas super guays, muchas de otros países y muy especiales. Y además lo que me encanta es que cada vez que las abro pues piran de una forma diferente. Lo amo, lo malo es donde acumularlas en una habitación tan chiquitita. Me da mucha satisfacción verlo todo como ordenado y no sé, es que me encanta. Aparte que le estoy dando como un aire un poco diferente, me está gustando bastante. Así que nada, me voy a echar las cremas de la cara y todo eso porque ahora voy a salir un rato que me va a venir a buscar Pablo. Son ya las 5 de la tarde, como podéis ver. Recoger la habitación es súper entretenido, pero súper entretenido a niveles de que se me han pasado las horas y todavía me quedan cosas por hacer, pero bueno, estoy bastante contenta con cómo está quedando. Estoy intentando incluir en mi rutina el WhatsApp este, creo que se llama WhatsApp, ¿no? Bueno, pues eso, que lo estoy intentando incluir y me doy masajes
Y la verdad es que lo estoy notando bastante. Tenía la piel muy bien, pero con el viaje de Canarias pues me ha salido algún granito. Pero bueno, la verdad es que llevo todo el verano con la piel bastante bien. Y eso que he tenido mucho estrés. Y a mí se me suele reflejar mucho la piel. Voy a enseñar cómo me he vestido súper rápido. He puesto este bolsito, que me lo compré en Primark hace bastante tiempo. La gabardina que la cogí en rebajas en Bershka. Y es de varios años también. Las gafitas son de Mango, que están ahora en tienda. Llevo una sudadera, que es de Zaful, que es estilo polo. Luego llevo estos leggings, que son de deporte, son los de Oysho, los estilo compresivo. Y bueno, las botitas, que son las de Zara. Y nada, me voy. Buenos días, es martes ya. Son casi las 9 menos cuarto de la mañana. Ayer al final por la tarde no grabé mucho porque estuve en casa de Pablo, nos pusimos ahí a hacer ejercicio. Y bueno, estuve haciendo Fit Coco, un vídeo de estos que deja ella de clases enteras, que era con mancuernas y softball. Y la verdad es que estuvo genial porque hacía bastante que no hacía Fit Coco y me sentó muy bien. Y nada, luego estuvimos tomando algo y vine a casa, era un poco tarde y así, estaba cansada y me metí a la cama. Me costó mogollón dormir porque tengo las cervicales bastante mal. Entonces me propuse por la mañana hacer un poco de yoga, estirar y bueno, pues eso he hecho. Me he levantado un poco antes porque quería hacer un poco de yoga. Me voy a hacer el desayuno tranquilamente y a las 10 tengo peluquería, que tengo muchas ganas porque ya tengo bastantes raíces. Me quiero hacer algo natural, o sea, yo tengo mechitas. Tengo baby lights y en la parte baja como un poquito más rubio. Y nada, quiero que me suba un poco la mecha, que sea finita para arriba. Cortarme pues el flequillo, cortarme un poco el pelo que ya lo tengo bastante largo. Sobre todo quiero hidratar porque de todo el verano y así. La verdad es que yo tengo bastante buen pelo, no me puedo quejar. Y está muy bien dentro de toda la tuta que le he metido. Porque he estado un montón de días en la playa y todo eso. Sí que es verdad que me he intentado hidratarlo el máximo. Pero bueno, ya sabéis, al final la playa, el cloro, el mar y todo eso, pues es súper malo para el pelo. Así que ahora toca un poco de mimos. Y nada, pues que os voy a llevar conmigo. Voy a empezar haciéndome el desayuno, que necesito un café. Bueno, el mejor día sin duda para la pelu, que está chispeando, maravilloso. Os voy a enseñar lo que me he puesto. Hace bastante malo, entonces me he abrigado. Aunque luego en la peluquería pues me quito la sudadera y tengo algo más finito. Porque luego las pelus siempre hace calor. Me he puesto bastante cómoda. Llevo esta sudadera, que es así súper ancha negra, básica. La gabardina de ayer, que ya os comenté que era de Bershka. Los pantalones de Zara, que estos son súper cómodos. Y las botas, porque como está medio chispeando, pues me he puesto las botas. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else. Far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, gone, but I'm just afraid. I refuse to fix the problem and I think I can carry on. You can lie, you can try, but you'd like to leave this feeling. We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, wrong.
but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Don't you cry no more. Even if I hate my no life. More. Even if I want the more, you're here. Don't give up. Tears is in my eyes. Chicos, ya estoy en casa. Como veis, básicamente lo que he hecho ha sido subirme un poco las mechas, que ya me había crecido bastante el pelo y tenía mucha raíz. Y bueno, ahora están claritas. Luego sí que es verdad que baja un poco el tono. Ahora me veo muy rubia, aunque sí que es verdad que otras veces me he puesto más rubia. Pero pues se nota el contraste de que ahora estoy más rubita. Os quería contar que yo lo que hago al cortarme es una base recta, o sea, me cortan así la puntita en recto. Y luego lo que habéis visto, que me subía como el pelo y así, es como para descargar un poco la parte baja y darle un poco pues de volumen y que esté más suelto el pelo y que tenga más movimiento, porque no me gusta mucho que el pelo sea tan recto, porque encima yo tengo mucha cantidad, me pesa mucho y se me aplana mucho y me chupa mucho la cara, entonces no me gusta. En toda la mañana no ha llovido y justo ha sido salir y obviamente se ha puesto a llover, así que se me está bajando el rizo. Pero bueno, es que así es mi vida. Yo, vamos, sabía que esto iba a pasar. Desde que me he levantado he dicho, seguro que cuando salga de la peluquería llueve. Después de comer me he estado tomando un café y he editado un Reels que lo voy a subir a TikTok. Así que si no me seguís en TikTok, quiero meterle caña. Es más, mañana también quiero grabar varios TikToks que tengo como ideas. Entonces quiero dejarlos grabados e ir subiendo poco a poco. Ahora me voy a ir a comprar, que necesito crema de cacahuete. Os voy a enseñar cómo me he vestido, que esta tarde ha mejorado un poco el tiempo, ha salido el sol. Pero bueno, creo que sigue haciendo frío. Mañana ya mejora un poco la temperatura. He puesto esta sudadera, que es de H&M. La bomber, que también es de H&M y es de chico. Ambas son de chico. Este bolsito, que es el de Primark, que llevaba también ayer, que lo estoy utilizando ahora bastante. Los pantalones de Zara que llevaba esta mañana. Y las Jordan, que son estas de aquí, que cada una es diferente. Yo estoy en casa y he cogido la crema de cacahuete, que es esta de aquí, que para mí es mi favorita, que es la del Mercadona. Y he visto esto, que me habló una amiga de ello, que básicamente es cacahuete en polvo y le quita la grasa. Entonces está bastante bien porque el cacahuete en sí tiene mucha proteína, pero tiene mucha grasa. Y como le reducen la grasa, se queda mucha proteína. Y una amiga me comentó que lo echaba en las tortitas y así, y que daba sabor y que estaba bastante bueno. Así que me he animado y lo he cogido. Ya os contaré a ver qué tal. Chicos, he venido a casa de Pablo y vamos a hacer burritos para cenar, que tenemos mogollón de ganas. Así que os voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos variando. Así que la receta de hoy va a ser un poco, dentro de lo que hemos hecho, nueva. Mirad, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Cebolla, pimientos, calabacín, aguacate, queso de cabra, que le da un toque súper rico. Estas tiras, que nunca las hemos comprado, pero las hemos visto en Mercadona y las hemos cogido. Y le echaremos un poco de lima.
días. Es miércoles y yo ya pensaba ayer cortar el vídeo, en plan terminar el vlog, porque me he puesto a editar y creo que va a ser un vlog bastante largo. Pero hoy es el desfile de los jóvenes diseñadores de Castilla y León. Y bueno, se hace en mi escuela y un amigo me ha conseguido entradas. Este año no se abría cara al público y un amigo me ha conseguido entradas. Entonces creo que va a ser guay poder ir y grabar y bueno, pues acercaros un poco a la experiencia, ya que no se puede ver. Y me he hecho mi tecito verde súper caliente. Ahora mismo lo que estoy haciendo es editar el vídeo. Y nada, ahora mismo lo que estoy haciendo es editar el vídeo para que esté listo cuanto antes. Mirad, chicos, me he hecho un bake. He echado avena, los polvos de cacahuete que compré ayer en Mercadona, un poquito de leche, un poquito de aceite, canela, vainilla, polvos para hornear, en plan levadura. Y lo he puesto en el microondas 2 minutos. Ya se ha quedado. He echado frutitas por encima. A ver, el aspecto no es el mejor porque por aquí está sucio, pero como no confiaba mucho en él, pues ni siquiera lo he grabado. Pero vamos, que voy a apuntar la receta, que está rico. Me parece una idea muy buena de desayuno porque es súper fácil. Al final, también tiene plátano, que no lo había dicho. Es tipo como la receta de las tortitas, pero se hace hasta incluso antes. Así que si está bueno, me lo apunto porque está muy bien. Bueno, chicos, he comido y me he maquillado, que me he hecho este maquillaje. Que la verdad estoy muy contenta, creo que me ha quedado muy guay. Bueno, me estoy acostumbrando todavía a verme tan rubia, pero estoy contenta, creo que me ha quedado bastante guay. Y he utilizado esta paleta de aquí, que es la de Planet Fanatic, que es de KVD. Mirad, esta es la paleta. Aquí he tenido un problema enorme porque se me ha caído justo la brocha. Bueno, se ha salvado más o menos la sombra. Para que veáis los colores tan bonitos. Una pasada, tiene desde mate a brillo. Y este es que este es increíble, de verdad. Mirad, ya me he vestido para el desfile y me he puesto esta americana que hice hace varios años. Está un poco mal cosida, pero vamos, que cambié las mangas, las de un pantalón, y luego uní las mangas de la americana como tal. Estos pantalones son unos vaqueros que me compré en Zara. Y estas botas que son de Bershka, que son súper guays. Y nada, voy a ir así con el top sujetador, que este es de Oysho. Es así lencero, súper mono. Y me voy a poner mis gafitas de mango. Y bueno, la cosa es que quería ponerme algo que estuviera diseñado por mí. Drives me